mucho cariño estamos viniendo el día de hoy a poder cumplir un pedido de nuestro gran amigo Hernán, que está por ahí. Es una tarea muy importante de los medios de comunicación, que gracias a ellos también nosotros nos enteramos de las necesidades de personas que necesitan de nuestro apoyo. Con mucho cariño, con mucho corazón, estamos viniendo para poder aportar contigo una silla de ruedas, también una bolsa de víveres que está por allá. A ver, vamos a hacer la entrega de la bolsa de víveres para ti. Muchas gracias. Dios me lo bendiga grandemente. Estoy muy feliz para conocerte. Es una bendición para nosotros también, para estar en tu casa. Estoy muy feliz también para tener nuestros amigos de Estados Unidos, para compartir un poquito alegría y felicidad con ustedes también. Bien, un aplauso para él. Ellos recién acaban de bajar del avión. Y se están viniendo acá para cumplir contigo. Voy a orar mucho para que a diferentes partes del mundo que ustedes van, que Dios lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Este es un regalo también muy especial, creo que más especial de que las sillas de ruedas. Te están trayendo una Biblia para entregarte. Gloria una Biblia. Al Señor. Dios te bendiga. Oh, qué bendición. Tú puedes usar esto para compartir el mensaje de Dios. Thank you for inviting us into your home, permitting nosotros en tu casa. And I believe, just as you do, God has plans for you. Yo también, yo creo que Dios tiene muchos planes para ti. Porque esta vida es temporal. The heavens eternal. Pero el cielo es eterno. Muchas gracias a ti, muchas gracias porque gracias a él, porque de repente sin no hubiese conocido a mi amigo Hernán, nunca hubiésemos podido llegar acá. No, son las cosas de Dios. Fue lo que Dios le usó a él y por medio de él te iba a conocer personalmente. Te vi una vez en televisión, pero nunca pensé verte sin vivo en directo. Mucho gusto. Dice, you see us on TV, but I never thought we'd get to meet you. Que Dios te bendiga. Y todos acá con el mismo corazón deseamos para ti pronta recuperación y que tienes una misión. Dios te ha encargado una misión a ti y así es que tienes que seguir adelante. Tienes camino por adelante todavía. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Gracias. A ver, me voy a despedir. Pues ya me ha dado la oportunidad de venir a poder visitarte nuevamente. Y ahí está, fuerza.